I want to start to asking you uh, what made you become interesting in shooting someone as close to you as your grandmother because in your previous films you work with different people that is not very close as your grandmother is I think yeah. sí um, yo creo que siempre la, las películas que he realizado están vinculadas a la al amor y al afecto que tengo por los personajes con los que trabajo. Las otras películas anteriores estaban realizadas con amigas y esta también, Nona es mi amiga de cierta forma. My previous films were made with my friends and actually, um, some, somehow, um, Nona is also my friend, so in the same case. Y yo creo que la diferencia es que la investigación, por así decir, de la película, del personaje, es algo que, que ha estado, digamos, conmigo toda la vida. I think the only difference is that the research, the story, it's been with me all through my life. Sí. And in this sense, when you say that uh, you work regularly with. the uh, people that is close to you, your friends, or well, in this case, your grandmother. Mm -hmm. But uh, in this case, I am wondering if you work with a close previous script, or in this case, for example, you the story of the film, you made it with the, in between the relationship with your grandmother and in making decisions together, no? Uh, in the sense that about she wants going to do or she, what uh, goes to si hay un guion de la película que se escribió en base a conversaciones, a situaciones y yeah. también hacia una observación directa hacia su forma de hablar y de pensar yes um this actually an original script play, um, based on Um, conversations and appreciations of the way um, she talks and she appears. Para mí, algo de las cosas más como que siempre me atrajeron de mi abuela era la forma en que ella daba vuelta a las historias y como que siempre las historias eran circulares y cambiantes. Entonces, eso también inspiró la forma de hacer la película. Something that was always attracted to my grandmother was the way she always um, turn stories around uh, in a very circular way. I was always attracted to that. Pero también ella eh, repitió sus propias palabras, o sea, actuó de sí misma, repitiendo eh, cosas que ya había dicho y también desarrollando su capacidad como actriz. But then she repeated, um, her own, uh, words and developing her own skills as an actress. Y creo que eso fue algo que con lo que jugamos mucho, con el hecho de la puesta en escena y con que Nona no era documentada directamente, sino que estaba actuando, jugando a hacer cine con todas las reglas de la ficción. So we played that with the mise-en-scène and so more than documenting uh, Nona, he was uh, playing uh, cinema, you know, she she playing an actress and, and playing with it. Y creo que le sirvió mucho a ella como proceso personal ser actriz, como ser una dueña de casa toda la vida y de repente decir soy actriz autodidacta y hizo una película. And actually that was very helpful for her, you know, realizing that she was in, that she could become she could be an actress, you know, being a being a um, um, housewoman all or her, her life, and then suddenly realized she she could she could self taught herself to be an actress. Self-teach. Sorry, yeah. I, uh, in this sense, I feel in the film. Um, yes, you probably offer to her the possibility to to make a um, different character, but the, at, at the same time, herself. No, it's uh, so beautiful. But uh, in this sense, the films have uh, many layers, different layers. For in one hand, is the probably their Real story of her and the story that you build with her, and uh, memories, and political stories, and uh, performances, and uh, I don't know, routines, and your relationship with her that appear in the film. Different things, no? And how do you compile of these things in the moment of the edition of the film? Because I think it's very difficult to. To discover what is the story or what is the, yes the way to compile. Si siempre la idea de la película era no obviamente no hacer una película narrativa. De hecho yo creo que comparando las otros dos películas que hice esta es la menos narrativa de todas. The original idea was not to make a, a very narrative film. This is the less narrative film compared to my other two films. Y quería también probar ciertas cosas que me di la libertad absoluta de, 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 de hacer. Um, y eso tenía que ver también con la personalidad barroca que yo siento que mi abuela representa. Entonces yo no podía representarla de una sola manera. Y yo quería intentar hacer nuevas cosas, y me dio la libertad. Y eso tenía que ver a lot con la personalidad de mi grandmother. Yo know, no podía representarla de una sola manera. Y yo quería intentar la libertad. Y yo Oh, sorry, Mr. Barroco. The <laughs> uh, 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 personality oh, sorry, the, the, the baroque personality that she has. That she has. <laughs> uh, bueno, in relation with the Barroco that you told, uh, you, you refer uh -huh. recently, uh, the film for sure, not only in the story but in the format is very Barroco, no? And, uh, uh, at the same time, because you use. 16mm, uh, 8mm, uh, -hmm. mm, mm, digital format, video low-fi video, and different kind of format that i don't know if you thought in use this kind of format for the begin from the beginning or uh, just because the possibility of the production of the films or why. Eh, bueno, en el Empecé con la cámara high 8 con mi abuela, como vieron en la cotidianidad jugando domino <laughs> como ahí descubrí la película realmente. At the beginning, um, I was uh, shooting uh, my grandmother using a um a hi, um um, high, high um you know, just um, shooting her in the everyday life playing dominoes and that's where they that's where the film came about. Y, de hecho, muchas situaciones del guión están transcritas directamente de ese material inicial que es como mucho más, como yo digo, sin pretensión, por eso me gusta también. Sin pretensión. material Y... Y luego la película se fue transmutando, fue, fue expresándose de manera como, no sé si natural, pero sí yo dejé como, o sea, yo quise hacer realmente lo que, quise, lo que quería. Y justo yo estaba también con mi director de foto experimentando trabajar con materiales en Super 8, en 16, de hecho todos los revelados los hicimos en casa. Um, so and then the film started um, changing. I don't know if organically, but I was basically doing what I wanted. Uh, you know, uh, using a, a Super 8 materials, and we developed all the all the all the stock, uh, all the film stock um, at home. Y entonces también esas texturas que fuimos descubriendo para mí también representaban las diferentes como emociones y, y posibles sensaciones fílmicas que la que el cine pueda transmitir. So the textures that we developed, uh, you know, kind of reflected the different um, sensations and different feelings that the cinema can transmit. Y después cuando teníamos la posibilidad de trabajar con estas cámaras 5K y como con equipo de producción y con una maquilladora y con una estilista, y como digo, jugando a la ficción. So we really have the chance to, um, to work with a 5K con un con un hairstylist, jugando a cine, jugando a... También había un descubrimiento, como decía, de no actuando y que ahí sucedían otras cosas, porque aparte actuó con sus vecinos, con sus amigas. Eh, y eso también yo sentía que era una, una, una sensación como de distancia con ella misma que la hacía entenderse también. So that's when uh, Nona played uh, played actress, uh, you know, playing uh, actress with her uh, neighbors, and that gave her some distance to also uh, for her to um, understand her, understand herself. Um, maybe it's good to open it up. The question for the audience, uh, yes. First of all, I would like oh, to sorry. take a picture of you for sent to Nona, if you can <laughs> pause in a little bit. No, really, I want to do it because she's very curious about who'll see this movie. <laughs> <laughs> Let me a second. A ver, say hello, if you can <laughs> do like. say hello to Nona. <laughs> Here is your audience, Nona. <laughs> she He's in home with the plants, very happy. <laughs> okay, thank you. <laughs> yes. First question. So, in, in the classical scheme of a film being made, you'd show the actress days of work or parts of the film or maybe a rough assembly. Did you share anything of your film with your grandmother while you were making it or did she comment or influence you in any way about the way you shaped it day to day or at the end? Yes, yes, yes. vio algunos materiales y después vio la película completa eh, y participó también pensando un poco qué cosas quería hacer y qué cosas no quería hacer principalmente. Yes, um, she saw parts of it and then the sh she's, um, she she's she's um, a full cut and then yeah she participated in the, in the things that she wanted to to say and she wanted to do. Y también en este juego de ser actriz, ella también quería hacer ciertas cosas. Por ejemplo, en, en un momento que es una escena que no quedó en la película, tenía, yo le dije, bueno, no, nada, vas a hacer una escena muy simple donde te vas a levantar, entonces no tienes que hacer mucho, solo espéranos con el pijama. Um, so in this game of being an actress, uh, you know there was a there was a scene that actually was not uh, in the final film. Uh, when I when I told her, you know, you're just gonna wake up, uh, you're gonna, wait, um, you're gonna wait, wait for us in your pajamas. And when we got the set or at her house, she was wearing a su hairstyle eh, super maquillada. and I told her, but Nora, you didn't have to do this. So, when we got to the set, her house, uh, she was waiting for us with a big hairdo and with a lot of makeup. And I told her, you know, you, you don't have, you didn't have to do this for us. <laughs> <laughs> so she told me, when have you seen an actress that doesn't wake up with makeup? So, Nona had fun with the film. <laughs> Other question? Yes. buenas uh, felicitaciones en una uh película minimal. principalmente estoy interesado en de dónde vino la inspiración o la motivación en la cinematografía principalmente la variedad de high eight 16 mm milímetros y escenas que parecían más formal tradicional congratulations on the film can you talk about using the cinematographic inspiration in terms of uh, combining different, uh, formats? Um, me, me siento mal hablando siempre de las otras dos películas, pero es que están muy relacionadas con esta de alguna forma porque ya con las otras venía probando mezclar formato. Naomi Campbell tiene Hi 8 HD, Casa Rochelle 16 milímetros y digital. Um, I, I always feel bad talking about my two, two previous films, but Um, I had already been working uh, with mixing formats in my previous two films. You know, in uh, Naomi Campbell, I was using uh, Super 8 and, and HD, and in, um, uh, in Casa, and Casa Rochelle, I was doing uh, 16, 16 mm and, uh, and, digital. and <laughs> digital. So I was already mixing uh, formats in my previous two films. So, in this I Yo voy a el celular con el Super 5K con con mi J8 que se va a reventar y que van a ser puros pixeles y, y, y realmente quería experimentar cómo podía mezclar todas esas cosas. So in this time around said fuck it, you know I'm just to ex experience <laughs> it and uh, you know use the 5K with the um, super 8 and with <laughs> with cellphone <laughs> digital and see you know uh, uh, pixelated images and see what what comes out of it. Y como decía yo creo que también el cine es una cosa muy de sensación no es algo solo de seguir una historia una narrativa entonces también esos materiales por lo menos a mí personalmente me dan una sensación casi corporal muy diferente a cuando veo el, eh, lo que filmo en digital que también lo filmo con una cierta distancia que es muy diferente a cómo está filmado el High 8. entonces esas contraposiciones me parecían interesantes de probar. so and i was saying cinema is, 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 is about sensations uh, more, more than just um, a storyline a plot a narrative so i wanted to combine and, um, and 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 these different elements also create kind of a different uh, sort of body um, sensation in me um, you know uh, uh, shooting in digital or shooting um, provoke different different sensations yes ¿Tanto la, la narrativa, eh, la penúltima escena donde el hombre mete el agua, eh, me, pues me dejó confundido? Eh, digo, no molesto, solo confundido. Y quería saber si es intencional o, sea, o si hay ahí algo que pudieras eh, ofrecer para iluminarnos un poco de la historia o la no historia. I was a bit confused uh, about the, the narrative I was a bit confused about um, the second to last um, sequence when the man um, soaks uh, um, her house. Can you tell us a little bit about it I was interested in the exercise of Nona. telling the Molotov bomb story and then reenacting it. Y un poco que o sea, este hombre es un hombre acosador, digamos que la, la persigue y la ve con otro hombre, un poco en un acto de celos decide mojar su cama y es lo que la motiva también a vengarse con otro elemento como el fuego, digamos. stalker, uh, and he's a jealous man, and see he, uh, see he sees her with another man, so he wants to, um, you know, um, um, soak her, and then she wants to take revenge with fire, with another element, with, another element, <laughs> with fire. <laughs> Entonces, um, esa era la relación que me interesaba, como ver a una mujer que no va a aguantar que no le haga nada, y que le va a ir a tirar un cóctel molotov. So that, that was a relationship that I wanted to express. You know, a woman that wouldn't take anything and that would throw a molot, uh, mol, uh, molotov bomb to him. Sí. Yes. Hola, y felicitaciones, Camila. Te quería preguntar también en relación a las tres películas. Eh, hablaste del aspecto formal y el, del, de la cuestión visual y algo que me fascina también de, tu, de tus películas es obviamente el, el, el sonido, la textura que generan estas capas, ¿verdad? Pero estaba pensando también en la relación con los personajes, como que siempre son mujeres de la, ter, no de la tercera edad, pero como está esta reflexión, ¿verdad?, del de envejecer, entonces eh, como que quería saber como que te atrae eh, o, o si has pensado también en esa, en esa cuestión, en, 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 esta, como en este universo, ¿verdad?, de, de estas mujeres. el paso del tiempo in relation material de las also um, in terms of your previous work uh, and beyond the the, uh, the format the mixing formats that you were talking um, you know there's kind of a relationship between the in the three, in the three films there's older uh, the women and so and also aging is a big element of it can you just elaborate a little bit on those that you attracted to Sí, yo veo, women. yo veo estas tres películas como una trilogía. <laughs> I actually see the three films as a trilogy. Um, porque también eh, Nona actúa en la primera película y yo comencé a hacer esta película cuando ya estaba haciendo la primera y hice la segunda mientras estaba haciendo esta. <laughs> so actually Nona appears in the, she acts in the first film and I was starting uh, to make a uh, Um, the y yo soy feminista desde muy chica <laughs> y, y, y para mí ser cineasta y ser feminista tiene que ver con construir imaginarios diferentes de nosotras. And I, uh, I've been a feminist since I was uh, a kid. And for me, being a filmmaker and a feminist is about creating new representations of ourselves. Y entonces pensar la feminidad con mis amigas travestis y trans en las dos primeras películas tiene mucho que ver con pensarla con mi propia abuela. O sea, tienen una relación inmediata. So we're thinking of femininity from um, from. From um, the trans women um, on the first film has a lot to do with uh, how I think uh, femininity with my own grandmother. De hecho, yo creo que hay mucho de catarsis en eso. Como a mí siempre me pasó que una de las preguntas que uno se hace cuando es feminista es como qué es ser mujer, como una una pregunta ya más más filosófica, quizá. And I think it's a very cathartic. You know, one question that you always make when you're a feminist is what you know what what does it mean to be a woman. Alejándose también de ese feminismo que es más mujerista, más más biológico. Um, you know, taking a distance from that, uh, feminism that is more, um, biological, más, yeah, more about the bio, uh, you know, biology of being a woman. Um, entonces, para mí era algo que yo estaba un poco pensando y esbozando con mis amigas travesti y de una relación cercana familiar con mi propia abuela de alguna forma. Entonces. I think that a little bit a through this question no sé and other questions that I don't know if they respond, sí but they eh, are different forms that maybe are not the ones that are imposed. So I was making that connection between my trans transvestite friends and my, my inner relationship with me, my family, relationship with my grandmother, and making that connection. I don't know if um, um, the issue gets uh, answered, but it was just trying to, um, to put it out there. Y para mí la radicalidad era algo importantísimo. Y, y creo que no me interesa hacer algo que no sea radical. Entonces, representarla a ella, tenerla en el cine, porque yo podría haber escogido una actriz famosa y tener pretensiones de hacer otro tipo de cine, pero ponerla a ella en la pantalla para mí también es algo radical. And I'm interested in being radical um, you know, Um, so for me also putting herself, uh, I could have um, uh, put any other actress, uh, you know, get a, an actress uh, to play, but putting my own grandmother in on the big screen is something for me radical. You talk about uh, feminism and your grandmother is a kind of pioneer of uh, feminism I think because it's different thought in this kind of woman in our days that in the time that she was, she was younger, I think, or yeah, how this, uh, how she, uh, I don't know, introduced you in the feminism or, or changed your mind or, I don't know, in your, in your family, what happened about that? I think actually it was the other way around. Nona learned about feminism through me. Y creo que mi familia se dijo dictadura cuando yo lo dije, como que antes no se decía esa palabra. <laughs> and, uh, my family started talking about dictatorship when <coughs> I started doing it. Uh, before, before, they wouldn't touch the issue. Entonces yo siento que hay una distancia general que todas tenemos con, con la madre y que nos acercamos a la abuela de alguna forma. So I think there's a natural um, distance that we take uh, where mothers and there's a uh, closeness with our grandmothers. Entonces yo creo que esas ideas que rondaban en el imaginario de Nona, como de las bombas Molotov, de hacer las barricadas cuando mi abuelo estaba durmiendo, eh, vienen de una pulsión natural que obviamente uno heredó, de alguna forma. So I think that those ideas that, um That my my grandmother had uh you know the uh, molotov bombs uh doing the barricades while my grandfather when grandfather was sleeping. Um and it would, I think they were just a a pulsion, a pulse of a, you know of her own universe. entonces ella ahora con mis amigos y, y mis amigas y, 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 y como conectándose con otra generación puede hablar de feminismo y también entender su propia rebeldía de alguna forma. So these days, with my friends, um, she, can talk, um, she can talk about feminism and, and, and she can talk about her own um, 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 being, being a rebel herself. Uh, yes. Hola, muchísimas gracias. Me encanta tu trabajo. Muchas felicidades. Quería preguntarte un poco tu relación con el género documental. O sea, ¿qué opinas tú? O ¿De qué manera atraviesa eh, tu propio proceso creativo? Y si tienes algún, no sé, tensión o no, porque siento que eh, tiene como detalles que llegan a tocar ese género. Entonces, me gustaría saber qué piensas al respecto. Congratulations your film. Can you elaborate on your relationship with documentary filmmaking and you know but your artistic process in that sense it's funny because I don't receive support none from the documentary world and none from the fiction world so I'm like kind of in this uh, middle uh, weird middle ground <laughs> And I, I, you know, and I love it, I don't complain about it. Pero eh, sí hay una investigación que es muy documental, de algún sentido, pero yo realmente no estudié, por ejemplo, en una escuela documental, entonces lo he hecho realmente de, como natural, o sea, como de manera personal, como más en, en lo que decía al principio en que para mí es muy importante la relación que yo establezco con mis personajes. Para mí eso es algo um, que me hace ser feminista y hacer cine, cómo puedo yo cambiar esa verticalidad que um, el cine en i didn't go to, to documentary film school, but there's definitely um, um, uh, an organic and personal um, documentary research. but for me, a lot is about how i um, identify with my characters, and for me that's also being feminist. how do, we, how do i change that verticality from cinema? Cómo también cambiar ese rol del director que es súper masculino, que es como yo sé cómo es, yo sé cómo va, yo, o sea, como una cosa muy, muy, como un pequeño Dios, ¿no? Como un, una persona que dice ponte acá, hay que decir, como, como esas reglas así, que, que yo quería de alguna forma generar una creación mucho más paralela y, y también una creación que permita. cierto cambio, transformation collective: And I also wanted to challenge that um, idea of the filmmaker very masculine that you know the, the, the filmmaker knows everything is kind of a little god. you know you, you do this, you do that. Um, so for me it was the process also um, allowing for some change in the process and, and, and again challenging that, that role of the filmmaker. Y cuando he conocido buenos documentalistas, me he dado cuenta de que son muy buenos escuchadores. Y entonces yo creo que un poco lo que yo hago, y, y ahí me siento identificado como con Raúl Ruiz cuando decía que el cine era algo chamánico. Um, so, what I, something that I do, and in that sense I, I relate to Chilean, um, the late Chilean filmmaker Raúl Ruiz, that he said that cinema tiene something, uh, some kind of sh um, shamanic power. Para mí, esa fuerza chamánica es como ese poder de creación que no es individual, que no es, tiene que ver solo con las cosas que yo quiero ver o que quiero decir, sino con lo que creamos de manera colectiva. Y eso es por lo menos algo que que creo que que tiene una herencia documental pero también tiene una herencia de, del feminismo y de y de querer también cambiar la forma de hacer cine un poco. And for me the shamanic power of cinema it's the the, the possibility of creating something in in a in a collective way and that comes from the documentary uh, filmmaking tradition but also I think from feminism uh, you know um, creating creating something collectively. Yes. Eh, primero, felicitaciones por la peli, estuvo muy chamánica diría yo. <laughs> y mi pregunta es un poco como la edición, eh, ya que tenías todo este proceso medio documental de cosas que ya habías registrado y luego toda esta recreación así de ficción, eh, ¿cómo fue, o sea, como también se fue un guión medio escrito en la edición o, o cómo fue el proceso de edición mezclando los formatos, digamos? Fue muy difícil. Ahí sí sufrí, ¿no? Trabajé con una montajista muy buena que es Karen Ackerman, que es brasileña. Y también tra yo siempre las otras películas las había editado sola. Entonces creo que trabajar con ella también me sirvió a tener cierta distancia, porque como estoy tan cerca de todo, a veces era difícil ver cosas, digamos. I work uh, with a great um, uh, Brazilian editor, uh, Karen Ackerman, and it's the first time that I work with an editor in the, my two previous films. Um, I edit myself, so working with her gave me some distance because I was really cl too close to the material. But these materials are so easy to become something else, so they're like delicate. Uh, They can become something else. Entonces, la, para mí la dificultad del, del, del montaje era también poder unir de manera muy delicada las cosas que pueden aparentemente no tener relación. So, for me the challenge in this particular case in the editing was to combine, to join things that apparently didn't have any connection. Como los bosques que se queman alrededor de ella, como su pasado con la dictadura. Vivir en un bosque, como la soledad, la vejez, la operación del ojo, o sea, un montón de elementos que aparentemente son independientes, pero lo difícil era generar esas conexiones. Like um, the forest fires, um, her uh, past uh, during the, the dictatorship, um, her life in the woods, uh, you know, her eye surgery. Connecting all these different elements that apparently didn't have any connection, that was the challenge. Y también, y vuelvo al barroco, también el, la idea central de la edición era el barroco. Como no es una película que trate un tema, no es una película que trate una cosa, sino es una película que intenta como un rizoma eh, armarse de manera, sí, rizomática y como mucho más, más libre también, más de relaciones. También sentimentales, como esto que digo de la sensación, tenía mucho que ver no, no, tam, no tanto con unir las historias como de que se entienda esto, que no se entienda porque también era muy fácil editar de manera narrativa. O sea, eso se puede hacer muy fácil. So, um, I went also to approach um, the whole process kind of in a bry -some, bry -some way, you know, in a more uh, um, joining, jo joining these different elements uh, in a more. Um, Sentimental in a more um, emotional way, but yes. Another question? One more question? Yes. Hi. Um, can you explain the significance of the short film at the beginning? A local kind of god. Was that like? Ni siquiera lo he visto. Carlos completely disconnected. <laughs> I haven't even seen it, right. <laughs> you, Cecilia. You wanna? I don't know. It's um, a travel that Benjamin uh, that made in uh, a few time ago in uh, India, and he shoot in uh, in little format there, and it's an experimental film. Regularly he work with uh, more narrative films, and uh, I don't know. In some point, we when we I watch the I watched the film. I feel something that uh, he's trying to make with a uh, with experimentation, with the physical, you no, know, experimentational, emotional experiment in himself, and probably th through the the format in the contenido content of the, of the yeah, meaning of that of the short film. I don't know something like this is it's some kind of a, well, no, as Camila said. Uh, it's a very physical to shoot and to make a film and to watch a film even. No? I think also it's a, a physical exper experience, experience, yes. And in the film it's a physical, but at the same time it's a, a, a religious or religion at the same time or emotional. Una más cuestión para Camila, tal vez. Hola. Quería preguntarte sobre tu, tu idea que mencionaste de, del cine como percepción o el, o el cine como experiencia. Eh, creo que es algo que trabajas muy bien en, en esta película y me gustaría que elaboraras un poco más eh, tu concepción quizás eh, del, de su sentido político eh, o estético. Eh, en tu idea de, de hacer cine. Okay. <laughs> Can you elaborate a little bit more on cinema as uh, perception in, in its political um, social realm? Voy a dar un ejemplo más fácil. <laughs> I'm going to give an example. It's easier. Um, cuando hice las dos primeras películas que tienen que ver con el mundo travesti. Me acuerdo que una vez mostré un grupo de puras señoras de la tercera edad. que um, 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 a group of older women. Hicimos un circuito solo de centros de madres, que yo estaba fascinada. Me encanta. Centro de madres, no sé cómo se dice. <laughs> Como agrupaciones de mujeres, de madres, de señoras. So uh, showing the film grandmothers old ladies. Um, y una señora se me acerca y me dice: Ahora sí puedo entender lo que es el trans. Como después de ver la película, puedo entender como desde otro lugar que yo antes no lo había entendido. and one woman came to me and said, you know, now i finally understand what, what does it mean to be a trans uh, person. you know, it hadn't uh, occurred to me until I, I watched this film. so for me, it was very important also to um, get away from that cliche of the bodies um, and the women. and for me, change the perception. De una persona en ese sentido es algo súper político. político. Entonces, si alguien eh, se puede sentir identificado o puede percibir el mundo de otra forma que no había percibido, es como también otra forma de cambiar eh, un poco los parámetros sociales en los que estamos so if a person can identify them, uh, themselves or uh, change the perception of the world uh, for me that's uh, that's very important how we change the parameters of the, of the world y yo yo veo el mundo como que está muy mal todo soy muy pesimista entonces creo <laughs> creo que también es súper importante como no perder el tiempo en ciertas cosas y poder realmente trabajar en torno a esa percepción de ciertas cosas en este caso de una mujer grande, de, de la soledad, de, de, de los celos, de la posesión, o sea, de, 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 de cosas que están alrededor y que y que uno puede ver de otra forma y obviamente algo que, que es como algo, que algo que es evidente es que la biografía es algo tremendamente político, o sea. No como una demanda social, sino como algo más micropolítico. Y eso es algo que me interesado trabajar en que I'm a um, rather pessimistic person, um, and I think we can't, we can't uh, waste time. We have to be very precise. And uh, so for me, um, um, you know, changing the perception becomes very important, the biographical aspect as, as a way of changing the perception. It's very important. <laughs> yes? Last question, or? We don't more have question? more time, so I won't say that. <laughs> yes? It's okay. Uh, we can continue the conversation outside. I'm gonna be in the lobby. Okay, thank you so much. Thank you, Camila. Oh, thank, you. thank you. Carlos, too, for the interpreter. Thank and, Carlos thank and thank you to so you. you. And um, the next screening is The Wolf House, the Cristóbal León and Joaquín Cociña. It's a Chilean film, and you are invited to watch it. Thank you so much. Gracias. Thank you.